Los ejércitos sucumbirán. Y los mundos arderán. Abre la puerta, hijo. Órdenes, señor. No se admiten visitas. Abre la puerta. Buenos días, comandante. Chaval. Caballeros, el protocolo de ensayo comenzará en 2 minutos. Aprovecha este experimento. Es el último. Ahora dadnos un minuto. De acuerdo. Nos largamos esta noche, cariño. Bien. Así podremos ir a por Mengs. Olvídate de Mengs. Olvídate de todo. Debes pensar en nosotros. Mientras Mengs siga vivo, no habrá un nosotros. Removí cielo y tierra para traerte, Sara. No dejaré que renuncies a todo por mera venganza. Iniciando fase 2 del ensayo. Nunca renuncié a ti, Sara. ¡No renuncies tú!
Iniciando fase 2 del ensayo. Sara. Evacuación de todo el personal. Aquí Nova, rastrear la zona. Encontrar a Kerry. Equipo Bravo, recibido. La matanza no cesará hasta que Max haya muerto. Voy a hacer que pague. Ya es suficiente. Olvídalo, cariño. Equipo Bravo, responded. ¿Estáis ahí? Todas las unidades al sector 6. ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. Como montar en bici. Sí, como montar en bici. ¿Dónde está Jim? No. Hemos podido evacuarlo. Valeria. ¡Lo dejasteis atrás! ¡Alto! Suéltalo, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No hay un nosotros. Sí, negativo. Múltiples enemigos dentro del perímetro. Desplegad escuadrones del 3 al 9. Trecha del casco, sector 7, nivel. Maniobra defensiva Delta 4. Todos listos para el salto. Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos al 30. Fallo inminente. Flota del dominio. Aquí el Hyperion. ¡Alto el fuego! El príncipe Valerian está a bordo. Padre, sacrificará cualquier pieza del tablero con tal de conseguir a la reina. Tenemos que saltar ya. Los despistaremos y volveremos a por ti. ¡Sara! ¡Debemos trabajar juntos! Haced lo que queráis. Yo voy a buscar a Jim.
Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Ya estoy aquí y está despejado. He estado pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro en mi interior, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches. Interrumpimos la programación habitual para traerles esta noticia. El famoso rebelde Jim Raynor fue capturado ayer en una audaz redada. Tras un breve interrogatorio, fue ejecutado sin dilación. El emperador Menx declaró: Orgullosos ciudadanos del dominio, nuestra pesadilla por fin ha terminado. El terrorista insurrecto Jim Raynor ha muerto. Su muerte marca el inicio de una nueva era de paz. Los protos se han retirado de nuestro dominio y la amenaza Zerg ha sido eliminada. El enjambre está dividido y sin liga. Pronto erradicaremos hasta el último Zerg de Char. En resumen, nosotros hemos vencido. La paz y la seguridad están garantizadas. Buenas noches, mis leales súbditos. Menx. Navegación activada. Destino: Espacio Zerg. ¿Confirmar? Confirmado. Zeratul. Heridos en las lanzaderas. Casi hemos llegado. ¿Envío un equipo a buscarle? Sí, bueno,
Estoy bien, teniente. Encárguese de los heridos. ¿Yo sabré salir de esta? Escúchame, tengo tres lanzaderas llenas de hombres tan jodidos que no suponen ninguna amenaza. Maridos, padres, vas a dejar que se vayan. ¿Me oyes? ¡General! ¡Estamos rodeados! ¡No hay salida! Zorra, ya ni siquiera eres humana. Nos has traicionado a todos. ¿Por qué? ¿Por simple venganza? ¿A cuántos inocentes has matado? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Qué pensaría Reynor si te viera ahora? Enfréntate a mí, Naru. Es el fin. No es más que el comienzo. Amon lo susurró en las estrellas. Te habló de su regreso. Te habló de la ruina. De la extinción. Del fin de todas las cosas. Tu dios está muerto. Y no volverá. ¿Eso es lo que crees? No. Sara. No, tú no eres él.
¡No eres Jin! ¡No eres nada! Soy todo lo que perdiste. Soy todo lo que nunca tuviste. Ya has perdido. Amon, vive. Pronto lo verás. Tenía que sacarte de aquí. ¿Qué coño has hecho? Lo que tenía que hacer. Dile eso a Fénix. Díselo a los millones que masacraste. Juraste matar a la reina de espadas. Eras el único que siempre creyó en mí. Sigues creyendo en mí. Te quiero, Jim. Nunca lo olvides. Se acabó. Hola, Kerrigan. Te he estado esperando. Me sorprende que no hayas intentado huir. ¿Huir? Querida, creo que no has entendido nada. ¿En serio? ¿Pensabas que dejaría que un animal como tú se me acercase sin ninguna protección? Sin duda, eres mi mayor fracaso. Pero ahora, por fin,
Vas a morir. Cambio de planes. Nunca sufrirás suficiente por todas las vidas que has arruinado, Arthurus. Te convertí en un monstruo, Kerrigan. Nos convertiste a todos en monstruos. Gracias, Jim. Por todo. Un placer, cariño. Como siempre. Reconozco a mi verdadero enemigo. Me espera en el vacío. Y controla poderes que no puedo imaginar. Voy a enfrentarme a él tras renunciar a todo. Mi humanidad. Mi identidad. El hombre al que amo. Pero no me enfrentaré a mi enemigo sola. Yo soy el enjambre.